Señal Directa. Estamos de regreso en esta tercera emisión y nos da muchísimo gusto saludar aquí en este estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Óscar López, consultor y experto en innovación y tecnología. Óscar, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy para hablar de un tema que venía ya discutiéndose desde hace algún tiempo, el gobierno estadounidense ya había manifestado su temor y sus reservas sobre la presencia de la aplicación china TikTok, esta aplicación que se ha vuelto pues muy famosa en el mundo, y la Cámara de Representantes ya aprobó esta iniciativa para prohibir el uso de esta aplicación en suelo estadounidense. Es incluso de los pocos temas en los que republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo. Y se han puesto de acuerdo porque normalmente los peligros antes no se veían o no estaban conscientes de ellos, ¿no? Normalmente, como la gente que estamos dentro del mundo de la tecnología, vemos que primero llega una tecnología y arma una disrupción, ¿no? Un alboroto, y después de eso viene la gente tomando conciencia y luego una legislación y por último recauda el gobierno, ¿no? Yo pienso que ahorita estamos en la etapa precisamente de legislación, y esa etapa de legislación lo que da miedo y lo que hace tan peculiar a TikTok es su algoritmo, ¿no? Que para empezar es el primero que tiene un nivel de atracción que se vuelve un vicio para los usuarios y que terminan imitando todas las plataformas como Instagram, plataformas de Meta o estadounidenses, porque no pueden con ese algoritmo. El segundo peligro que nota el gobierno de Estados Unidos es que toda empresa china tiene su conexión con el gobierno chino, y ahorita estamos viendo, no hace mucho, el caso de Jack Ma, que era el director, ¿no? CEO sigue siendo de Alibaba, pero le pusieron un veto, ¿no? De no puedes hablar ya en público, porque por ahí tuvo algunos comentarios que no convenían respecto a las economías o a la estrategia financiera de China, ¿no? Y el mismo gobierno lo detiene. Con todo esto, entonces, lo que estamos viendo ahorita es una regulación en un contexto geopolítico de una guerra, podríamos llamar, de data, ¿no? De quién tiene más data hoy es la empresa que es más rica del mundo, ¿no? Ya podremos hablar ahora de empresas como Google, como Facebook. Y muchas de esas datas, ese contexto también histórico, es el de Estados Unidos viviendo o reconociendo que tuvo ciertas manipulaciones en sus temas de elecciones, ¿no? En el tema de Donald Trump y todo. Ya saben el alcance de esto, en aquel caso de Cambridge Analytica. Otro contexto súper fuerte es que esta plataforma atiende o está siendo súper atractiva o es súper atractiva para las nuevas generaciones. Y ahora tenemos este desventaja, que sabemos que los gobiernos hoy están llenos o tienen esta crítica de ser gobiernos muy viejos, ¿no? Que no entienden la dinámica de las redes sociales, que no entienden la dinámica de los trends, de todo ese tipo de cosas. Y eso también es parte de lo que les asusta, es decir, estamos teniendo un flujo de información que se nos está yendo directamente hacia el gobierno chino, y todo esto no lo vean como en un tema tan fuerte o tan a la Black Mirror, ¿no? Tan rebuscado, sino decir, oye, el aspecto comercial de esto es súper importante. Yo sí sé, la gente hoy piensa, ¿qué me estará escuchando mi Alexa? Hablo de algo que quiero y después ya me lo están vendiendo. Todo eso no es que te escuchen, todo eso es análisis de datos, es estadística. Y que en la parte comercial hace las empresas fuertísimas, que dicen, ahora esto sigue por venderte, ahora esto te vas a comportar de esta manera, y predigo incluso cuál va a ser tu siguiente acción, ¿no? Esto es parte de los temores que está viviendo ahorita el gobierno de Estados Unidos. Oye, Oscar, en parte, y justo lo que tú señalabas, por ejemplo, con la campaña de Donald Trump, recuerdo hace unos años, justo cuando estaba en campaña en Tulsa, Oklahoma, ¿no? Que usuarios de TikTok simularon que iban a llenar el estadio y que finalmente se quedó prácticamente vacío. Pero, a ver, Estados Unidos lo que está intentando es que ByteDance, la empresa dueña de TikTok, venda, ¿no? Sí.
Y lo que decían también algunos analistas del New York Times, por ejemplo, es quién va a comprar una compañía al costo que debe tener en este momento TikTok, si solamente en Estados Unidos son 170 millones de usuarios. Sí. Y decían ellos opciones. Bueno, está Meta o está Google o están diferentes, pero por otro lado también decían, pero Biden también ha estado impidiendo que ellos se conviertan en un monopolio. Entonces, vender todo TikTok, vender solamente una parte. ¿Qué tan cierto es la metadata para un tema de espionaje hacia el gobierno de Estados Unidos? Totalmente. Yo creo que aquí mucho de lo que uno trata de hablar, sobre todo aquí en medios y en cualquier foro, es que si la gente, una empresa, un tercero tiene tu data, si lo dejamos de hablar analógicamente, si alguien revisa tu bote de basura, puedes saber cuál es tu estilo de vida, ¿no? Ahora, si yo veo con quién te juntas, a dónde vas a comer, a dónde viajaste, todos esos son data points que finalmente van a tener una estrategia, que van a formar una estrategia para una manipulación. La más amable de todas es una manipulación hacia la compra. Una más fuerte pudiera ser hacia tu pensamiento, ya sea conservador o derecha, izquierda o republicano. Esa es la parte que preocupa. ByteDance, por su parte, y también desde el mundo tecnológico, que es donde estoy, o de las empresas de desarrollo, ByteDance desde hace muchísimos años, su declaración era que TikTok no era el fin. TikTok era el medio para obtener la data, para entonces construir data lakes y tener una inteligencia artificial que compitiera en este momento que estamos viviendo ahora. ¿Por qué se vuelve tan importante en este momento? Porque estamos viendo la entrada de tecnologías conversacionales, estamos viendo la entrada de inteligencia artificial, y aquello que vivimos con Cambridge Analytica ahora se vuelve mucho más peligroso a través de la multimedia, de imágenes, de conversaciones, de discursos que van hiperpersonalizados, es decir, lo que quieres escuchar, Víctor, lo que quieres escuchar nuestros familiares, por diferente que sea el discurso, se va a adaptar. Y de manera automatizada. Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? Yo como candidato te voy a decir lo que quieres escuchar en el lenguaje en el que lo quieres escuchar y bajo tus preocupaciones, y yo te voy a atender con eso. Ese es uno de los grandes peligros que hay. Eso es a nivel gubernamental, a nivel campaña, a nivel político, y esa parte me parece bien. En términos de usuario real, de usuario como tú, como yo, como Belén y como cualquiera que nos está viendo y escuchando, ¿qué tanto nos puede espiar TikTok que nosotros previamente no estemos autorizando? Si la pregunta es de esa manera, yo creo que no mucho. O sea, de que no estemos autorizando, lo criticable de esto es más bien que no sabemos que estamos autorizando, porque toda la firma de contratos son hojas y hojas en todo sistema informático, que todo el mundo simplemente dice, ¿cómo quito esta ventana, verdad? Pero todo eso, por ejemplo, un filtro, ¿no? Un filtro de un rostro que dice, lo voy a utilizar, tú firmaste ese contrato para esto, y sabemos, sí, para hacerte viejito vas a usar el filtro, pero el gobierno chino con eso está haciendo de datos, no solamente todas las empresas, ¿no? Informáticas, Meta, todos, se hacen de datos de esos filtros de rostros, ¿no? Y en particular, pues sí, China tiene una política agresiva con respecto a que si quieres viajar de una provincia a la capital, pues tienes que tener permisos que te registran el rostro, y eso nosotros lo estamos dando voluntariamente. Creo que eso es uno de los siguientes cambios que están ocurriendo ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, con esto que está pasando con TikTok. La gente está siendo más consciente de que eso que está dando no está siendo tan justo. Me doy a entender, está dando de más por lo que está obteniendo. Es una manipulación, es una venta agresiva de productos, es una manipulación del pensamiento. También además se cree el discurso de aplicaciones gratuitas, ¿no? No, esto es inexistente. La explicación gratuita no existe en el sentido, en el sentido informático. Existe la aplicación que no se mide en términos económicos, pero que sí se mide en términos de data, de reputación y todo eso. Entonces, esa es la parte interesante. Si es gratis, pues tú eres el producto, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante eventualmente será la prohibición de esta aplicación en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias podría tener a nivel internacional? Yo creo que ahorita vemos un movimiento en las regulaciones fuertísimo que viene. Me sorprende viniendo a Estados Unidos. El que acabamos de vivir hace 2 semanas era lo que hicieron con Apple, ¿no? Que le dijeron, oye, no puedes estar cobrando las regalías
de Spotify, ¿no? No puedes estar monopolizando todo esto. El efecto va a ser masivo en un tema de cómo vamos a vivir en los e-commerce, en los marketplaces de las tiendas de las dos compañías que rigen el mundo en tema de telefonía celular o de dispositivos celulares. Esa va a ser la consecuencia de que van a tener que revisar las políticas de qué están permitiendo que se instale, qué data se está llevando, ¿no? Recuerden que hasta hace no mucho, ahorita se discute si tu explorador lo quieres de manera incógnita, y no es cierto que está tan incógnito, pero ese tipo de cosas no las veíamos antes y cada vez van ganando más espacio. El efecto que va a tener ahorita también va a ser con la parte de los usuarios, ¿verdad? Va a ser muy interesante ver hacia dónde van a migrar esos usuarios en caso de que la aplicación ya tenga ciertas regulaciones en temas. Lo mencionaba al inicio, de adicción, ¿no? Porque el algoritmo de TikTok es súper agresivo en decirte, no necesito preguntarte, solamente mido el tiempo que pasa en el video y qué tan rápido lo scrolleas para entonces meter otra de tus categorías favoritas. 10 minutos le toma a TikTok conocerte mejor que tu padre y que tu madre, ¿no? Entonces, no, esa es la automatización. Mientras Facebook le tomaba a lo mejor una semana y tú llenabas un formulario, la consecuencia ahorita va a ser, ¿qué tanto va a cambiar TikTok? Eso que mencionaban, ¿quién lo compra y qué regulaciones van a impactar de una manera global, ¿no? ¿Y si desalentará quizá a los usuarios en otros países, lo crees? Yo creo que esta parte de que desaliente más bien va a tener estos dos lugares. Cuando llega una regulación, sobre todo de gobierno, va a haber quien proteste por esto, por decir quiero mis libertades, y va a haber quien diga nos están robando la data. Entonces yo, en este momento, lo que veo es que va a haber esas dos luchas de poder. Veamos qué toca aquí en México, ¿no? Que también creo que es justo la discusión que se está dando en este momento en Estados Unidos, porque a ver, son 170 millones de usuarios donde un gran porcentaje son votantes, ¿no? Entonces también sí. Me parece que por eso demócratas y republicanos están pensando en subirla al Senado. O sea, todavía no hay quien levante la mano. Sí. Y justo es este el tema. Es una, ¿qué tan conscientes nos estamos volviendo realmente en la protección de datos, ¿no? Con VPNs, con revisar con contratos, con tal. Y la otra también, bueno, hay muchísimos TikTokers en Estados Unidos que están publicando videos diciendo, oye, si la bloqueas o la prohíbes, vamos a votar por otro partido, por otro candidato, ¿no? Sí, aunque en el tema de los TikTokers, eso si lo vemos, para quien genera regalías de TikTok, sabemos, al menos la estadística, ¿no? Si de manera chistosa podría decir, si tu sobrino quiere ser youtuber o TikToker, dile que es uno en un millón, ¿no? Quien va a monetizar eso. Entonces, posiblemente represente una mancha pequeña de una fuerza de la votación. ¿TikToker en la decisión del resto de los usuarios? Eso sí es interesante porque... Y es precisamente lo que trata de tener ahora el control del gobierno. Eso que estás diciendo es, yo estoy empoderando a gente que no sé si están hablando bien de esos países a los que yo tengo conveniencia o inconveniencia, ¿verdad? Y hay un intermediario que es el TikToker, pero no lo está controlando el gobierno de Estados Unidos, lo está controlando él solo. Entonces, yo creo que esa parte sí va a afectar, sí podría afectar una parte del voto, pues sobre todo porque yo creo que el usuario ahorita de a pie de TikTok finalmente jamás se reconocería manipulado por un TikToker. Diría, yo sigo, yo estoy siendo manipulado por algo, ¿no? Ahora, Oscar, aprovechando que estamos hablando de TikTok y que nuestra audiencia está conformada pues también por familias que tienen niños, sabemos que esta aplicación, contrario a lo que se piensa, no es para niños. No, pero esta pregunta que haces y este cuestionamiento me pasa muy seguido, y me preguntan sobre el tema de cómo ahora la gente asume, los niños nacieron con una pantalla y ahora utilizan las cosas tan fáciles. No, detrás hay desarrolladores y hay laboratorios de comportamiento humano que trabajan sobre eso. Y estas familias que nos ven es decir, no culpemos al niño, realmente la parte de que esté llorando y que se quiera entretener y algo, lo que le das es una pantalla. Y hoy sabemos que vivimos en esta era de las pantallas, de la inmediatez, y que si no tenemos algo inmediato y no ocurre a través de una pantalla, nuestros niveles de ansiedad se incrementan de manera que tenemos niños explosivos, ¿no? Berrinchudos y toda la cosa. Es un tema más psicológico, pero yo creo que parte de esto es, otra vez, de lo que no es consciente cada familia.
no solamente en esa parte, sino también lo voy a decir en temas de exposición, de cómo expongo yo a un menor de edad o permito que se exponga en redes sociales. Y yo les diría, si quieren tener una conciencia de qué está pasando en redes sociales, vayan. Y si es que tienen acceso a la cuenta de TikTok, Instagram de sus hijos y no tienen otra, ¿verdad? Porque también la pueden estar controlando. Vean quién los sigue y vean cuántos de esos son mayores de edad y qué están haciendo ahí viendo el contenido de sus hijos, ¿verdad? Tremendo. No solamente la seguridad, sino además la hiperestimulación que también está generando pues otras consecuencias en la salud mental y emocional de los niños. Sí. ¿No? Ojo que esto no es exclusivo de TikTok, ¿verdad? Ahí entra Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Pero sí es algo otra vez que a lo mejor tenemos que empezar a hablar en medios de comunicación, pero también en escuelas y todo ese tipo. Hay una cuestión que digo, es como un pequeño despertar, pero si vemos estadísticamente el pasatiempo del mexicano que trabaja estadísticamente todo el día, pero es poco productivo, es un gran consumidor del algoritmo repetitivo, ya sea en videojuegos, en redes sociales y todo esto. México es un clientazo, ¿no?, de estas plataformas. Óscar López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la charla. Gracias. Muy buenas noches. Es Óscar López, consultor y experto en innovación y tecnología.